La entrega de medicamentos y la atención en salud sigue siendo una de las principales problemáticas que los ciudadanos tienen que afrontar en el país colombiano. Tal es el caso de Alfonso Gómez, que desde hace 2 años intenta reclamar sus medicamentos, pero hasta el momento, teniéndolo de un lado a otro, él siente como si le estuvieran dando el paseo de la muerte. Mi nombre es Alfonso Gómez. Llevo 2 años pidiendo un medicamento para los riñones y no he podido que me los den. Yo me siento como si me estuvieran dando el paseo de la muerte. Nadie me para bolas allá. Acabo de sacar los exámenes, vuelvo a hacer otros exámenes. Llevo 2 años en esto. Mi enfermedad es albuminuria, una enfermedad de los riñones, un inflamamiento de los riñones y de la albúmina. Me mantengo hinchado con mucho desaliento y en este momento hasta asfixiado estoy porque me da, al hablar, mi asfixio debido a la enfermedad. Alfonso, o sea que usted no ha reclamado el primer medicamento. Ni uno solo, no me han dado una sola pastilla de ese medicamento. Examen tras examen. Vuelva mañana, vea la prueba aquí, 20 días que tengo que aguardar para que vuelvan. Apenas llego con los exámenes, me cambian de médico y me dan otra vez, vuelva a hacer estos exámenes. Esto es increíble, de 2 años para una enfermedad tan pendeja y tan barata como es la albuminuria, que ya averigüé, vale 150 pesos, los medicamentos valen 100 mil y 50 donde el médico, pero yo soy pobre y no tengo quien me dé esa plata. Por ahora me siento engañado y vituperado y humillado por lo que están haciendo conmigo. ¿Usted ha recibido de pronto acompañamiento de la EPS? No he recibido nada, nada. Aquí usted todo lo tiene que hacer. Y usted llega y habla allá y no le paran bolas. ¿A qué no sirve eso? Yo ¿Usted de pronto se ha comunicado con la Secretaría de Salud a ver si de pronto ellos le pueden hacer un derecho de petición? Pues sí, pero el problema que hay es que ya llevo 2 años en esto, Dios mío bendito. Y en 2 años, ¿qué piensan hacer conmigo? Estoy hinchado los pies. Hablo mal porque asfixiado estoy. Camino 2 cuadras y ya no puedo de los pies. Y sigue la mamá de gallo con los medicamentos, que da tristeza y da pena decir que valen por ahí 150 mil pesos y no los dan. Llevo 2 años en esto, repito, y vuelva y haga exámenes, y vuelva a poner el médico a lo mismo. Bueno, cuénteme, ¿qué pronto le han dicho los médicos? Es que no dicen nada los médicos, porque yo le dije a un médico, hágame el favor y déme el dato de los remedios que yo debo, que yo pido limosna para comprarla. Y ni siquiera hizo eso, el médico ni siquiera hizo eso. Porque él me dice a mí, estos son los remedios que debe tomar, yo los compro aunque sea pidiendo limosna. Yo tengo amigos aquí que me ayudan. El hospital no me ha parado nada, nada, absolutamente de bola. Según hoy diciendo, la doctora dijo que ya a los de 70 años ya debían morirse porque ya vivieron lo que debieran vivir. Una médica que hay aquí en Puerto Berrío de apellido, que es la que hace más tiempo que está aquí, que es hasta costeña. La doctora, no recuerdo el nombre, pero ella sabe de quién estoy hablando. Pido que se me haga, que ya con esto me den mis remedios. No me mamen más gallo, por favor. Como a la historia de don Alfonso Gómez, hay muchas, no solo en Puerto Berrío, sino en todo Colombia. Por eso le hacemos el llamado a todas las entidades que tienen que garantizar el derecho a la salud de estos adultos mayores, que muchas veces no cuentan con el apoyo de sus familiares.